Buenos días, estoy Dr. John Bennett, televisando de Miami para el canal www.neurocirugia.tv. Estamos haciendo un congreso de microanatomía y microcirugía en neurocirugía y hoy tenemos el placer de tener Mauro Segura, MD, neurocirujano de Ciudad de México, no, lo siento, de Morelia, México. Y vamos a introducir primero el panel. Primero, Griselda. Hola, Griselda. Hola, buenas tardes, Mauro. Hola, Gris. Bienvenidos. Y los estudiantes, Gracie, para introducirte, por favor. Gracie, ¿está allá? Buenas tardes, yo soy Gracie Zapatarzas, de Lima, Perú, de la Universidad Privada Telestop Hongos. Bienvenidos, Gracie. ¿Y Alexandro? Hola, buenas tardes. Soy Alejandro, estudiante de medicina de la Universidad del Valle, en la ciudad de Cali, Colombia. Gracias. Bienvenidos, Alejandro. ¿Y Julio? ¿Está muto, Julio? No fue oye, Julio. Buenas tardes. Soy Julio César Pérez, anatomista y neuroanatomista en la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional y de la Facultad de Medicina de la UNAM. Bienvenido, Julio. ¿Y Walter, para introducir? Buenas tardes, soy Walter Navarro Velázquez, estudiante de medicina de la ciudad de Lima, en la Universidad Privada de Telesur. Qué gusto poder tenerlos nuevamente. Gracias. Walter es su estudiante secreto, no quiere saber su identificación. Ok, Mauro, bienvenidos y su show. Ok, gracias. ¿Se escucha? Sí, puede escuchar bien. Buenas tardes a todos los panelistas y a los organizadores, en especial a Julio y a John por todo este esfuerzo. Ahí se ve, ¿verdad? Sí. Sí, perfecto. ¿Todo bien? Sí. Ok, estamos aprendiendo un poco, pero me invitaron y con mucho gusto acepté la presentación. El día de hoy es sobre el abordaje subasternal y la anatomía microvascular del ángulo pontocerebeloso. Es un tema que hemos venido desarrollando en los últimos 14 años y a raíz de esta presentación pues nos pusimos a revisar la bibliografía, los antecedentes, la anatomía y encontramos varios puntos de interés seguramente para la comunidad de neurocirujanos, de anatomistas y en general a los médicos. Simplemente para los estudiantes que tengan aquí algunos antecedentes históricos relevantes, quiero decirles que no puse ahí tal vez 60, poco más de 60 publicaciones relacionadas a la neuralgia del trigémino, su anatomía, su tratamiento y algunos reportes de casos, etcétera. Sin embargo, en lo que respecta al aspecto anatómico, pues no encontramos más de 5 o 6 escritos que vamos a comentar. En términos generales, solo quiero hacer énfasis, la historia pues, se divide de la historia muy antigua, hay descripciones muy raras, pero en la neurocirugía y en la medicina moderna, en cuanto a la neurocirugía moderna, encontramos ya una descripción clara de la conocida neuralgia del trigémino o tic doloroso en aquella época, en 1677, por Sir John Locke, que era entre médico, físico, filósofo y una gente muy destacada, y describió lo que ahora conocemos como el tic doloroso, una rara combinación entre dolor facial y espasmo facial. Y es hasta 1756 que Nicolas André describió ya el cuadro característico de la neuralgia del trigémino. Así pasó en los años, en 1773, fue escrito por Fothergill, que lleva su nombre, y en 1779
Hunter, pues ya describe como una entidad del sistema nervioso que no necesariamente reside en la anatomía o en la vecindad de la cara, la lengua, los dientes, donde reside el dolor. Aquí hay que hacer una acotación. Es hasta la fecha, inicio del siglo XXI, los años actuales, en donde los médicos nos enfrentamos a esta realidad. Hay áreas de la medicina, hay áreas para clínicas o áreas de otra, estas áreas de odontología y maxilofacial, que todavía no aclaran ni tienen claro la anatomía, la fisiopatología y cómo tratar y establecer una solución a la neuralgia del trigémino. Y estamos hablando de que este problema pues, tiene más de 4 siglos, que ya se aclaró. Y pasó mucho tiempo, aquí tenemos a un gran anatomista, pero fue hasta el siglo antepasado, final del siglo antepasado, 1900, cuando Cushing, Dr. Harry Cushing, publica uno de sus artículos, de los cientos que publicó, en donde hace algunas observaciones muy interesantes, pero acerca del ganglio de Gasser. Fue más adelante, cuando va a describir ya la anatomía microquirúrgica de la fosa posterior. Para esta fecha, y pues también para los estudiantes, este es un esquema donde podemos ver los cuatro grandes grupos de la circulación venosa de la fosa posterior. En este momento no vamos a redundar, pero son tentorial, suboccipital, la parte petrosa y el grupo galénico, y cada uno de ellos destacan algunas de las estructuras, como vemos en la diapositiva, que van a drenar los componentes de la fosa posterior, como se explicó muy bien en la presentación de la mañana, tanto del cerebelo, los diferentes componentes del tallo y los nervios craneales. Los mamis que son los ingenieros en la línea del ¿Alguna pregunta? Sí, lo siento, es Griselda, ¿puedes mute, por favor? ¿Puedes oírme, Griselda? Oh, está bien, siga, Mauro. Ok, bueno, creo que ahí se ve, ¿verdad? Sí. Perdón. Ustedes ven la presentación ahí, ¿verdad? Sí. Ok, seguimos haciendo la revisión histórica y es hasta 1929 donde Dandy propone la división de la raíz dorsal del nervio trigémino como tratamiento o parte del tratamiento para este dolor, hasta esa fecha intratable, con las consecuencias bien conocidas por todos nosotros de lesionar de manera definitiva e irreversible tanto la vía sensitiva como motora. Y como aparece en los artículos de aquella época, el paciente prácticamente perdía la vista del ojo izquierdo por la lesión a la córnea, al haber perdido el reflejo corneal. En los años siguientes, el doctor Janeta pues escribe, hace muchos trabajos a partir de los 60s, sobre su área de interés, que fue la región del trigémino, la neuralgia o las lesiones neurovasculares, destacando en esto que según el doctor Janeta, entre 15 y 37% de las compresiones sobre la red del nervio corresponden a una vena, y en este caso a la vena petrosa. Hasta ese momento se establecía que la vena petrosa superior era el principal drenaje venoso del ángulo pontocerebeloso, en la parte superior, el lugar de asiento de tanto del nervio trigémino como de las estructuras adyacentes. Y es en los 90 donde el doctor Rotten publica ya un patrón de drenaje más complejo que se conoce como complejo venoso petroso superior. Realmente, si nos vamos al artículo original, él habla de la misma vena de drenaje única, una vena petrosa superior,
Sin embargo, en su redacción y en los dibujos y en la descripción, podemos advertir que ya se trata de un componente mixto que se conoce como complejo venoso petróleo superior. Y es ahí cuando ya empieza a hacer un análisis más cualitativo y divide en tres diferentes drenajes, uno que va más lateral, otro intermedio y otro medial, tomando como referencia la prominencia suprameatal en esa región. Pareciera algo curioso, sin embargo, el interés de Rotton ya es con fines quirúrgicos, dado que estos hallazgos los reporta posterior a realizar cerca de 250 cirugías del ángulo pontosferuloso. Cabe mencionar que esto aparece en las publicaciones que más adelante va a sacar a luz el doctor Janet. Y todos sabemos, bueno, el trabajo del doctor Rotton, que bueno, este año falleció, sin embargo, se queda para todos nosotros sus disecciones, sus publicaciones, sus libros, y por lo visto quedará por mucho tiempo porque otros alumnos, Tanriover y Rotton, publican una variante de la clasificación, ahí viene la bibliografía, en el 2007. Aquí les muestro este que esquema es clásico, creo que todos los estudiantes de medicina, los estudiantes de neurocirugía y neurociencias básicas, lo revisamos en su momento y parecía muy claro y realmente simple. Sin embargo, a la distancia ahora podemos saber que es una obra maestra donde el doctor Rotton trató de resumir tanto los hallazgos arteriales como los hallazgos venosos en los casos de neuralgia del trigémino compresiva. La realidad no es así, pero este es un esquema muy gráfico que da una luz a aquellas personas, a aquellos estudiantes o a aquellos médicos interesados en trabajar en esta área de la neurocirugía. Aquí quiero hacer mención, vamos a ver más adelante, y es el segundo tema de esta plática, unas aportaciones que hemos encontrado en cuanto a algunos hallazgos constantes de la neuroanatomía. Y finalmente, con este es el quinto artículo enfocado a la anatomía microquirúrgica, en este caso se publicó en el 2013, hay que destacar que es un trabajo realizado por médicos, neurocirujanos mexicanos, el doctor Monroy, amigo cercano, el trabajo se realizó en el laboratorio que dirige el doctor Julio y algunos otros maestros conocemos, Mendizábal, gente que ha venido trabajando esto los últimos años desde el punto de vista anatómico. ¿Y qué encontraron? Bueno, de entrada es un estudio anatómico realizado en cadáveres inyectados, plastinados, en donde revisaron en 6 cabezas 12 ángulos, un estudio descriptivo, prospectivo, y encontraron lo siguiente, que el complejo venoso petroso superior, como tronco único, como lo conocimos en la anatomía básica, en la anatomía griega, en la anatomía francesa, corresponde al 66% de estos hallazgos. Y en el 33% se encuentra duplicado, ellos dicen nada más duplicado, pudieran ser triplicado o más. Encontramos otros dos artículos, Matsushima y otra vez Tanriover, donde ellos señalan que el tronco único es el 40% y un tronco duplicado o una duplicidad de drenaje petroso superior, 50%. Y el siguiente es de 76% único y 23% duplicado. Entonces aquí tenemos un conflicto que cualquiera de los estudiantes y anatomistas pues le interesará, y a mí mismo, tenemos que puede haber una variabilidad que va del 40% al 76%, pasando por un muy buen estudio anatómico 66%, tronco único. Y tenemos una duplicidad del drenaje del 23% al 50%. Eso es parte de lo que nos motivó a hacer nuestra revisión. Por otro lado, encontramos
también publicado ahí, el drenaje, o más bien las venas tributarias al complejo venoso petróleo superior, que de alguna manera han sido conocidas en los últimos textos y que esto también ha venido a cambiar en los últimos años. En resumen, porque el artículo es muy interesante y requiere una lectura cuidadosa, tener un claro conocimiento anatómico, microvascular, aquí vemos en las primeras tres imágenes la propuesta del doctor Monroy en cuanto a el sitio de drenaje del complejo venoso petróleo superior. Las tres fotografías son de una visión izquierda, estamos en ángulos, pontos celulosos izquierdos, aquí podemos ver, pueden ser tanto mediales como intermedios, aquí está la cresta suprametal, o laterales, y yo diría, falta la combinación de estos. Además de hacer un estudio minucioso y asistido por endoscopía para determinar las relaciones anatómicas en el mismo ángulo ponto cerebeloso con las estructuras arteriales y los nervios de esta región desde el tercero, cuarto, quinto y complejo 7 y 8. El estudio es bastante complejo y si hay que llamar la atención, únicamente son 12 especímenes. Esto nos motiva a hacer una revisión un poco más extensa para poder darle un valor desde el punto de vista anatómico. Otro de las aportaciones de esta revisión, y tratamos de resumirlo, es la que podemos ver en esta diapositiva, son las venas tributarias al mismo complejo, y destacan estas cinco, la fisura cerebelopontina, vena de la fisura cerebelopontina, aparece muy constante en todos los casos, vena del pedúnculo cerebeloso medio, 75%, venas hemisféricas superiores, 75%, vena pontina transversa, 58%, y vena ponto trigeminal, 50%. Esto es lo que ellos encontraron. Los números son muy cuadrados en este caso por la pequeña muestra. Tratamos aquí de señalar lo que reportó el doctor Rotton en su publicación de 1990, pues se parece mucho, evidentemente también estuvo de acuerdo en la revisión del artículo, aunque ellos varían aquí en cuanto a superiores y laterales. Y otra vez, Tan Robert, igualmente junto con el doctor Rotton, pues encuentran otra cantidad de afluentes. En conclusión, lo que cambia son la proporción de las afluentes, ¿sí? Que aparecen según la publicación. La importancia que tiene esto para el clínico, para el cirujano, al momento de acceder a esta región, pues es invaluable. ¿Sí? Y aquí nosotros estamos denominando esta pequeña hallazgo, es una arteria inominada, no existe, no está descrita en ninguno de los artículos que pudimos revisar. Tal vez al final de la plática el doctor Julio nos pueda ayudar. Es una arteria que discurre de la profundidad de la tienda, del ángulo que forma la tienda y la punta del peñasco, asciende y se dirige y se introduce prácticamente hacia el poro trigeminal, y esta la hemos encontrado en muchas ocasiones, como vamos a ver en el video, haciendo la única compresión sobre la raíz del nervio trigémino. No corresponde a ninguna de las otras cinco ampliamente descritas, y bueno, pues es una situación que queremos seguir revisando. En cuanto a la cuestión, o desde el punto de vista arterial, también tenemos situaciones muy interesantes. A la fecha, de manera general, se conocía, está publicado, que la compresión arterial es muy frecuente y que destaca la compresión por la arteria cerebrosa superior, y de manera secundaria la AICA, la anterior inferior. También se describe la compresión por la arteria basilar en aquellos casos donde existe dolicoectasia o lo que conocíamos como aneurisma cirrosoide. Eso pues ha sido también publicado ya
en algunos casos, siendo una causa poco frecuente, pero muy clara de esto. En cuanto a este tema, encontramos también variaciones, y creo que hay que ponerlo aquí, variación anatómica de la vena petrosa superior o del complejo venoso superior, y su manejo durante la cirugía de meningioma del ángulo pontosebelloso. Entonces, aquí entramos al área de la anatomía patológica relacionada a tumores. Como este es un ejemplo, pero evidentemente el drenaje venoso va a ser modificado, la distribución arterial y venosa va a ser modificado, y aquí este grupo de Japón pues hace su propuesta de clasificación preliminar. Habrá que hacer una revisión concienzuda, pero son aportaciones que nos ayudan a clarificar cómo debe de accesar el cirujano y cómo debe de manejar y cuidar o seccionar las estructuras venosas o arteriales. Entonces, hasta aquí es una pequeña revisión. En resumen, no vamos a encontrar más de 5 textos relacionados con esto de la anatomía, pero ha sido un poco, quiero mencionarlo así, pues que nos ha faltado trabajo de campo, trabajo quirúrgico, trabajo en el cadáver, trabajo en los talleres a los médicos. Hay muy pocos neurocirujanos trabajando en la anatomía, y pues creo que es una oportunidad para insistir en que estos cursos deben de seguir dirigiéndose para todos los médicos interesados. En cuanto al abordaje subasterional, el abordaje subasterional, lo nombramos así, es una craniectomía o craniotomía retromastoidea, que normalmente se realizaba como referencia en el asterion. Nosotros la revisamos por debajo del asterion, por eso el nombre, y el tamaño también es únicamente un acceso mínimo. Lo que les voy a presentar ahora es un informe preliminar de esta revisión. Nos dimos a la tarea de revisar nuestra casuística, viene del 2002 a la fecha, tenemos 270 cirugías realizadas del ángulo, pero por razones de esta revisión anatómica, excluimos algunos expedientes digitales en video. Es un estudio observacional, retrospectivo, transversal, y el objetivo pues es encontrar la distribución microquirúrgica del complejo venoso petróleo superior en casos operados de neuralgia del trigémino en nuestro hospital. Y vamos a analizar, a encontrar algunos datos importantes sobre estos temas: el sitio de drenaje, características del drenaje único múltiple, principales afluentes conocidas al complejo y algunas estructuras vasculares involucradas en la compresión del nervio trigémino. Hay que señalar, todos los pacientes cuentan con un expediente digital, pero desde un inicio, de 2002, tenemos registro en video. Sin embargo, en aquella época los videos eran todavía VHS, es otra calidad, y es a los últimos años donde tenemos ya un registro digital y una grabación de calidad con los nuevos equipos de visualización, como es un microscopio conocido de Zeiss. ¿Sí? Y tenemos, esa es nuestra población, nuestro universo. La distribución es importante, y hago hincapié, la línea azul representa la curva de Gauss que hemos obtenido de algunas publicaciones anglosajonas, en donde predomina una curva hacia la derecha. Esto es una población adulta que va de los 40 a los 80 años. Sin embargo, la línea azul clara corresponde a la distribución de nosotros, la cual hemos llamado una distribución de una curva latina. Como sabemos, nuestra situación racial es el mestizaje, en donde las características anatómicas tienen mucho que ver con este mayor mestizaje. Y tenemos cierta cantidad de pacientes de la segunda y tercera década, mucho mayor, que
que en otras publicaciones. Y esto también lo explicamos desde el punto de vista anatómico. La distribución por sexos no tiene diferencia estadísticamente significativa, y lo que sí es posible es el 1% tiene una presentación bilateral y también tiene que ver con los hallazgos anatómicos. Entonces, una vez que extrajimos aquellos pacientes con tumores, que no es el tema de esta presentación, y aquellos pacientes con otras entidades relacionadas al trigémino, pero no necesariamente compresivos, nos quedamos con un 82% de pacientes con neuralgia al trigémino típica o típicamente compresiva vascular, y aquí incluimos 4 pacientes, que también es bien conocido, la compresión vascular asociada a pacientes con esclerosis múltiple, que no necesariamente es causada por una placa de esclerosis. Esto también ya ha sido descrito y será tema de otra revisión, pero aproximadamente el 50% de los pacientes con esclerosis múltiple y neuralgia del trigémino son causados por una compresión vascular típica, y probablemente el otro 50% esté causado o no por una placa de esclerosis. También incluimos un paciente con miastenia gravis, que no tiene ninguna relación la miastenia, pero en este caso sí tenía la compresión vascular. Y nos quedamos con una muestra de 226 casos. El abordaje, como lo hacemos, pues es, esto ya lo hemos presentado en otra oportunidad, simplemente para los estudiantes o quienes no hayan tenido la oportunidad, es el acceso subasterional que hemos descrito, exactamente 3 centímetros por detrás de la oreja, la incisión de piel es de 1 pulgada, el acceso es el acceso que hace el trépano es de 18 milímetros, en diferentes situaciones, y como podemos ver aquí, está un poco por detrás y arriba de la mastoides, y cuidando siempre de caer abajo del asterion. ¿Por qué? Bueno, porque en el asterion, inmediatamente atrás, vamos a encontrar como referencia el seno o el ángulo que forman el seno transverso y el seno sigmoideo, pero por lo menos en 2 ocasiones nos ha tocado que encontrar esa marca anatómica causa un sangrado. En el resto no causa sangrado, pero 1 o 2 casos han sido suficientes para proponer nosotros que no sea necesario ver directamente el seno al momento del acceso. Son detalles quirúrgicos que creo que vale la pena mencionar. Aquí vemos el tamaño de la incisión, aquí vemos el sitio, y prácticamente es lo único que necesitamos. La posición, pues todo lo hacemos nosotros en posición de cúbito, con la cabeza rotada, viendo en 45-60 grados hacia arriba, para tener una buena inclinación. Creo que aquí se les muestra un pequeño video donde se ve el acceso quirúrgico convencional que nosotros realizamos. El tamaño de la incisión, estamos en el ángulo del seno. ¿Ustedes escuchan? Sí, fuera de su opinión, escucho bien. Sí, se escucha muy bien. ¿Pero escuchan el video? Sí, pero escuchaba bien. Sí, también. Para descomprimir a través de aspiración del líquido cefalorraquídeo. Y vamos a intentar. Llegamos a la cisterna, el extremo más lateral, y encontramos vena cerebrosa drenando, seguramente la vena petrosa superior derecha. Digamos que una descompresión, pueden observar que no se requiere retractor cerebral, no se requiere mayor retracción que el espacio que nos va abriendo, la aspiración gentil del líquido cefalorraquídeo. Podemos observar la confluencia de estas 2 venas cerebrosas, una membrana aracnoidea fibrosa, engrosada, con un puntilleo, probablemente calcificación, que tomaremos biopsia a la derecha, tercero, la eminencia arcuata muy aumentada en su volumen, lo cual es una anomalía anatómica, y continuamos la exploración. En este caso, una vez liberada las bandas fibrosas de aracnoides, identificamos que el complejo venoso del trozo superior corresponde a 3 confluentes, por lo que habrá que tener mucho cuidado de cauterizar cada una de ellas, y posteriormente la incisión parcial, o más alejado del drenaje hacia el seno, para evitar un sangrado retrógrado. Ahí podemos observar la raíz del nervio trigémino de su emergencia en la cara. Quiero que vean esta prominencia suprameatal. 4 milímetros.
Aquí podemos advertir el diámetro. Esto se ve en la resonancia, mira, una vena pegada que va de atrás, adelante, de abajo hacia arriba, lateral a medial. Observen la terrible aracnoiditis. Una vez disecado la raíz del nervio facial, identificamos una arteria, es la arteria cerebelosa inferior, que hace una compresión con cada latido en la cara inferior del nervio. Es una disección aracnoidea y protegemos las estructuras, nos aseguramos de que el aislante quede por arriba de la compresión. Ok, entonces, bueno, ese es el abordaje al que nos referimos y solo voy a pasar aquí estos ejemplos. Esto es con lo que trabajábamos antes, unas resonancias tal vez de 0.5, 3 teslas, pero con poca visibilidad. Todavía no existía el software para ver las estructuras neurovasculares. La angioresonancia, la reconstrucción 3D de angioresonancia, de mínima utilidad. Sin embargo, vemos aquí algunas anomalías vasculares que están muy relacionadas con la compresión, lateralización de la arteria vertebral y o basilar, y algunas veces pues, no veíamos más que un poco cargada a un lado la arteria. Sin embargo, su utilidad pues, radica siempre en descartar o encontrar la asociación con un tumor, ya sea algún tumor supratentorial, como este caso que debutó con neuralgia, un tumor infratentorial, como este caso que es el típico quiste epidermoide, o la temida esclerosis múltiple. ¿Sí? Fue, pues más bien, hasta hace un par de décadas, donde ya se hizo más popular y más accesible la reconstrucción 3D volumétrica en diferentes aparatos para poder identificar las estructuras vasculares y nerviosas. Sin embargo, hay que señalarlo, la utilidad de este estudio está muy limitada, vamos a pasar un video, porque sigue siendo una reconstrucción operador dependiente. Si el operador, el técnico, el radiólogo, hace una buena selección de imágenes, unos buenos cortes, unas buenas tomas, pues nos va a dar información confiable. Es recomendable, como siempre, que el neurocirujano esté al lado del monitor, trabajando con el radiólogo, para poder manipular las estructuras en 3D, hacer la distribución o la manipulación y encontrar ese dato anatómico que nos va a permitir. Aquí podemos ver una serie de cortes en donde, en este caso no es el tema, ¿verdad? La sensibilidad y expresividad de la resonancia, pero en términos generales, la sensibilidad de la resonancia magnética no supera el 10% en manos y ojos expertos. Esto es, en 10% de las veces que la resonancia nos sugiere, como en esta foto, una compresión vascular, vamos a encontrar esa compresión tal cual en el paciente. No es nada raro que encontremos, como en esta foto, una compresión bilateral, el paciente tenga dolor unilateral, y peor aún, falsos positivos y falsos negativos. Encontramos, por lo tanto, la resonancia magnética no es un estudio diagnóstico, es un complemento, por eso lo puse en la diapositiva pasada, es un complemento para que el cirujano tenga mayor información prequirúrgica. Esto, bueno, es lo que vemos en el vivo, pues es, digamos, estas son fotos bastante claras, pero evidentemente no tiene nada que ver con los hallazgos que encontramos en el cadáver, donde ya el líquido ha sido drenado, la pulsación tanto arterial como venosa pues es inexistente, en donde afortunadamente con los trabajos actuales se puede poner diferentes colores a la arteria y a la vena, y pues bueno, el paciente y lo que esto implica es muy diferente para el cirujano. Sin embargo, es una orientación indispensable para cuando llegamos a estos sitios, tener la información suficiente y saber por dónde acceder. ¿Sí?
son ejemplos aquí de algunos pacientes que tienen el nervio, esto lo llamamos como una compresión en horqueta. Por atrás tenía una vena que drenaba, se iba hacia el seno petroso, y esta vena también hacía una especie de estrangulamiento. Aquí en esta serie de cuatro, viendo desde arriba hacia abajo, pues realmente no vemos nada, la aracnoides. En el vivo es posible aún, y debemos de tener ese cuidado, hacer la disección de las tres capas de aracnoides que fueron descritas alguna vez por Kawase, tanto la parietal, la aracnoidea propia y la visceral. Y entonces encontramos una estructura aquí superior al nervio, que siendo vena se pudo cauterizar, aquí está ya amputada, vemos una muesca en el nervio, y aparece por detrás una compresión arterial. Este es un hallazgo bastante frecuente, la compresión mixta, tanto arterial como venosa, y vemos aquí el aislante entre la arteria y la raíz del nervio trigémino y la vena amputada. Y así tenemos cientos de ejemplos. Este es otro que podemos ver. Obsérvese la terrible aracnoiditis que envuelve en este caso las venas y aproxima las estructuras vasculares con la raíz del nervio trigémino. En este video vamos a revisar. ¿Se escucha el video? No, la verdad no se escucha. Ok, no, bueno. No bien. Ok, aquí lo voy a silenciar, pero aquí estamos viendo un acceso subasterional, en este caso del lado derecho. Es una mujer de 74 años, en donde se los presento porque acudió después de algunos años con neuralgia del trigémino, muchos años. Ella vemos esta situación de aracnoiditis severa, estamos disecando, y nos llama la atención en los primeros imágenes esta estructura vascular, que vamos a ver cómo se descubre. Voy a adelantar. Aquí vemos, es la aica, de hecho por la manipulación podemos ver el vasoespasmo, que atraviesa el complejo 7 y 8. Y al momento de la cirugía, la paciente llevaba 30 años de parálisis facial, no hay nada que ofrecerle. Sin embargo, es un dato anatómico curioso que hay que tomar en cuenta, que ya ha sido reportada algunas veces, que la parálisis facial de Bell, o parálisis frígore, o parálisis idiopática, también atribuible a virus, puede estar relacionado con un aspecto anatómico que se exacerba cuando se presenta esta inflamación. Entonces, esta paciente tiene ese hallazgo, ahí se quedó, y nosotros vamos aquí al complejo venoso petroso superior, vemos las arterias afluentes, perdón, las venas afluentes, sin problemas, se cauteriza cada una, se disecan, y al fondo ya identificamos el nervio trigémino en su situación normal. Y ojalá podamos observar esta que está aquí señalada, va a aparecer abajo de mi cursor. ¿Sí? Esta es una vena que hemos llamado así, vena denominada, bueno, en este caso nosotros estamos proponiendo el nombre, pero otra vez, este es un acceso derecho, aquí tenemos la tienda, el ángulo que forma la tienda con la punta del peñasco, es un triángulo, y ya fue disecado el complejo petroso superior, como vieron en figuras anteriores, en minutos anteriores. Disecamos, esto es el nervio trigémino en su raíz, ya está limpio de aracnoides, ya está disecado, y esa vena es imposible de disecar porque está, discurre, o sea, tiene un canal en el hueso, entonces quererla cortar o cauterizar puede causar un sangrado muy, muy extenso, ¿no? Entonces lo que hacemos es separarla y ya por arriba tiene otro poco de teflón. Vamos a ver otro caso en donde se trata de un hombre. Este hombre, se los presento porque es una situación muy rara, la cirugía no es muy limpia, como pueden ver hay una mancha de sangre,
estamos haciendo hemostasia y no encontrábamos el sitio del sangrado exacto, el paciente pues sin problemas, sin coagulopatía, la como vamos a ver, la vena petrosa coagulada. Aquí podemos ver la unión de la tienda con el peñasco. Este es un acceso izquierdo, aquí está la tienda cubierta por el algodón, aquí vemos la punta del peñasco, aquí vemos la vena petrosa de drenaje, y lo interesante aquí era que la meninge de la tienda cerebelo estaba como cribosa, como porosa, y realmente pues era un endotelio muy fino, lo único que separaba la sangre de la fosa posterior, ¿sí? La duramadre era una membrana muy deshilachada. Por eso lo presentamos, son situaciones extraordinarias. Y al fondo se puede observar, mire, fibras del quinto par. Una vez resuelto el sangrado ahí con hemostáticos, pues podemos ver ya el quinto par, sus fibras, su situación bastante anormal, así como lo describimos, deshilachado las ramas motoras de las ramas sensitivas, y finalmente se pudo realizar la cirugía. Aquí en lo siguiente, y ya son las últimas tres que les quiero presentar, es los hallazgos anatómicos microquirúrgicos del complejo venoso petroso superior en nuestra revisión. Pongo aquí como antecedente la revisión del doctor Monroy, en donde él señala 66% tronco único. Aquí está Matsushima, señala tronco único 40%, y Tanriover 76%. Bueno, nosotros encontramos tronco único 65% predominantemente. Habrá que pues tratar de seguir haciendo disecciones, ¿verdad? Y 32% como un tronco duplicado o triplicado, que llegan las venas tributarias por su cuenta al seno petroso superior. Y lo que llama la atención es que encontramos en un 3%, no encontramos esa vena ni ese complejo, ni no sabemos en esos pacientes por dónde drenaba la sangre, seguramente por una anomalía que estaba fuera del alcance de nosotros. Aquí es un ejemplo típico. Aquí estoy diciendo, aquí está una vena petrosa superior drenando por sus tributarias, está muy lateral a la prominencia suprametal, y en el fondo vemos otra. Entonces es un ejemplo claro de doble drenaje. Ok, aquí estamos encontrando unos hallazgos muy parecidos a la resonancia, y es en donde el conocimiento anatómico va a darle mucha información al cirujano. Obsérvese aquí donde está el pointer, hay una vena incluso que atraviesa la raíz del nervio trigémino entre la sensitiva y la motora. Lo clipamos para hacer una prueba de isquemia, no sucedió nada, ya que habíamos clipado el drenaje superior, y vamos a proceder a la sección del mismo. Entonces, en algún momento realizamos este cauterización y clipaje, y cauterización y sección indiscriminadamente. Esto ya sabemos que no puede ser posible. Hay algunos casos donde vamos a tener problemas si cauterizamos la vena y resulta que era una vena de drenaje tal vez predominante. Aquí, perdón, le adelanté un poco, pero una vez que se verifica que no hay, es una prueba negativa, se procede a cauterizar y seccionar esa vena. Aquí ya se retiró el clip, aquí estaba la vena, y se deja de manera intencional el drenaje venoso residual, porque seguramente tiene un componente de flujo muy importante. Y aquí se va a poner el material aislante.
aquí está. Es, en este caso, este paciente tenía 7 compresiones vasculares sobre su raíz de nervio trigémino y, por supuesto, se le liberó el dolor. Este es el final. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso, les quiero mostrar algo que hemos también encontrado de manera muy frecuente y que no se observa en la resonancia magnética. Una prominencia suprametal exagerada, esférica, redundante y a veces hiperplásica. Esta es una niña, de 16 años, nuestra paciente más joven. El dolor era muy terrible. Vamos a ver a lo largo del video, la compresión vascular es mínima, de hecho es una pequeña vena que estamos aquí sacrificando, pero desde el acceso ya podemos ver aquí la prominencia suprametal muy prominente, que nos dificulta incluso observar la parte más distal del nervio. Fue de los primeros casos que hemos visto esta prominencia y hemos tenido cuidado de irlos cuantificando. Ahora podemos hacer un drilado de esto cuando es necesario. Sin embargo, se requiere de mucho conocimiento, tanto anatómico, del espacio subaracnoideo como del peñasco. Aquí ojalá podamos ver. De esta situación hemos tenido 3 casos en esta revisión, les digo, preliminar. Sin embargo, habrá que seguir haciendo énfasis en reconocer esto. En los otros 2 casos, la compresión vascular era mínima o nula, siendo únicamente la compresión ósea. Y en un paciente la compresión era bilateral. ¿Sí? Ahí también revisamos la descompresión con teflón. Sin embargo, habrá que esperar el largo plazo qué es lo que sucede. Aquí podemos ver la profundidad en el que estamos trabajando por esa anomalía ósea. Ahí podemos ver claramente el tamaño, pues, de la prominencia fuera de lo normal. Y vemos cómo se nos dificulta colocar el teflón, tanto por la profundidad como por la angulación que da lugar a esa prominencia. Sin embargo, con un poco de paciencia y un poco de conocimiento anatómico podemos separar. Aquí vemos esta estructura arterial. Abajo está el nervio y el material aislante, y el dolor se fue en esta paciente. Fin de la cirugía. Me voy a pasar rápidamente. Son de lo mismo 2 casos de prominencia ósea redundante. Es una mujer de 67 años con mucho dolor y encontramos eso. Estamos en el lado derecho. Por arriba está la tienda del cerebelo. Aquí a mi derecha está el triángulo del peñasco, la punta del peñasco. Aquí identificamos nuestra estructura. Estamos liberando la aracnoide, pero llama la atención esta eminencia arcuata. Miren, lo que antes pensamos que era la eminencia arcuata, pero no, es una hiperplasia anormal de la prominencia suprameatal. La prominencia suprameatal es acá. Este es un tejido incluso fiable. Vamos a ver cómo se trabaja. También llama la atención la extensa aracnoiditis y decidimos, con ya un poco de conocimiento anatómico, drilarla. Aquí podemos ver, se está llevando a cabo el drileo de aquí de la porción hiperplásica. Voy a adelantarle. Ok, entonces, pues es lo limitado del espacio, ¿no? La pieza de mano es un poco amplia, sin embargo, ese drilleo nos permitió acceder al nervio, hacer la descompresión aracnoidea, hacer la descompresión microvascular y lo que nosotros llamamos hacer la descompresión microquirúrgica, que es otra propuesta que hemos venido diciendo en los últimos años. La teoría del doctor Yaneta de compresión vascular única, creo que se ha modificado, es una compresión microquirúrgica y una descompresión igualmente. Este es el tercer ejemplo de esta prominencia ósea anormal e irregular. También es un acceso derecho. Aquí está la tienda, aquí el peñasco.
Vean cómo se ven aquí dos, tres prominencias irregulares. Vamos a hacer prácticamente lo mismo, una resección ahí cuidadosa para descubrir la compresión venosa y la compresión, si hubiera arterial, además de liberar la aracnoiditis. Entonces voy a acelerarle porque estamos sobre el tiempo, pero bueno. Y nuestro tercer hallazgo que les quiero mostrar aquí son las venas tributarias al complejo venoso petróleo superior. Como les mencioné, pues trataremos de identificar esto. Aquí vamos a tener que pedir la ayuda de los anatomistas del laboratorio de la UNAM y el POLI, porque es un trabajo muy extenso. Sin embargo, aquí en este video, si logra correr, vamos a ver la vena que les he venido mencionando. De hecho, apareció en el video anterior que adelanté. Otra vez, es un acceso derecho, aquí está la tienda, aquí está la punta del peñasco. Aquí estamos cauterizando el complejo venoso petróleo superior. Y una vez que se secciona, ahí lo vamos a ver cómo se secciona con la técnica convencional en tres tiempos, encontramos la raíz, encontramos la aracnoides, ahí es una aracnoides muy limpia, y encontramos aquí esto que estoy punteando, es la vena denominada. Esa vena no existe en los textos, sin embargo ha sido bastante constante para nosotros, un 7.6%, y la importancia radica en que si no la buscamos y la aislamos y logramos esa separación, probablemente sea la causa de la falla en el tratamiento quirúrgico que se ha reportado por otros autores, ¿sí? Hemos reintervenido pacientes en donde vamos a buscar exactamente esa vena, y como ven es muy profunda, está realmente muy medial, pero por la posición del paciente está muy profunda y digamos atrás. Se requiere manipulación cuidadosa del nervio y por supuesto de las estructuras vecinas. Es muy arriesgado querer cauterizarla porque está como todas las venas que drenan a los senos petrosos, con un componente óseo alrededor que impide su coagulación convencional. Aquí, bueno, ante la duda, lo que recomienda el doctor Revuelta pues es una neuropraxia. Sin embargo, recordando muy bien a esta paciente, el dolor se erradicó. Con esto termino los hallazgos preliminares que quiero presentarles. Aquí vemos incluso los tres las fibras, ¿no? De los tres componentes del nervio trigémino en la raíz. Y pues unas breves conclusiones que he puesto aquí, que yo creo que vale la pena revisar, es que la compresión arterial simple es baja, 23%, en relación a la publicación del doctor Rotton, que teníamos como referencia. Con una distribución múltiple, dependiente de las arterias cerebral superior, anterior inferior y arteria bacilar. Cuando ha sucedido esto, generalmente la arteria bacilar es dolicoectásica y ateromatosa, lo cual es un reto para el neurocirujano porque es muy difícil manipularla sin causar daño de las pequeñas arteriolas que de ahí emanan. Dos, la doble compresión arterial y venosa es predominantemente en nuestra serie, alcanzando un 53% como causa de compresión al nervio trigémino. Esto es, la mayoría de los pacientes tienen una compresión mixta, no única arterial o única venosa. La compresión venosa aislada representa solo el 18% y combinada con una compresión arterial que tiene un 37%, en total podemos decir que un 71% de las veces la compresión es venosa. Esto va directo de la mano con una comunicación personal que nos hizo el doctor Revuelta: 70% de las compresiones se resuelven al cauterizar la vena. Sin embargo, yo creo que después de esta revisión que hemos visto, tenemos que reconocer que no es tan fácil cauterizar una, varias, complejas,
venas al complejo venoso petróleo superior. Y esto es muy superior a lo que estaba también publicado por Janet, siendo el padre de esta técnica, que él decía que iba del 15 al 37%. 4. La compresión ósea de la prominencia suprametal pura o asociada a compresión vascular, ya sea simple o compresión vascular mixta arterial venosa, representa un hallazgo raro menor del 5% en nuestra serie, que debe considerarse ante la no visibilidad preoperatoria de la misma con las técnicas convencionales de resonancia magnética. En los casos que hemos visto de manera retrospectiva, no se ve, aunque tenemos el video, aunque tenemos la evidencia, nos vamos a la resonancia y no se ve, por razones obvias. Y en la tomografía resulta poco útil para el manejo preoperatorio. Finalmente, en todos los casos, menos 4 se encontró diversos grados de aracnoiditis adhesiva o fibrosa asociada a la compresión. Este es un tema que vamos a revisar y pues aprovecho para invitarlos al próximo congreso bianual de la Sociedad Mexicana de Cirugía Neurológica, en donde abordaremos este tema con algunos profesores que han estado en este panel. Muchas gracias. Julio. Ok, Mauro, gracias mucho por una buena presentación. Anatomía, okay, buenos videos, muy buenos videos. Julio, ¿tiene algo comentario para Mauro o algo desea? Sí, pues que es una excelente plática, doctor, pues es bastante interesante desde el punto de vista anatómico. Yo creo que es un ejemplo claro de lo que se dice de que la anatomía no es una anatomía muerta, se tiene todavía varias áreas donde se puede seguir contribuyendo a la parte del del conocimiento anatómico y que tenga aplicación clínica y quirúrgica en los pacientes. Doctor, más o menos, usted que ha visto esta vena y ha visto su frecuencia, ¿qué está drenando? Más o menos, ¿de dónde a dónde iría la vena? ¿Hay un patrón, un trayecto ya un poco descrito? Mira, yo creo que tenemos que hacer algo. Lo que yo tengo acceso es del poro trigeminal, de donde entra el nervio al poro. A lo mejor tengo acceso a un centímetro más profundo y ya ahí generalmente me encuentro al cuarto par craneal. A veces me encuentro a ramas arteriales de la basilar o del azúcar. Ya para fines anatómicos me es inaccesible por el riesgo que esto implica al paciente, que realmente sería someterle un riesgo necesario. Pero se va en ese sentido. Si estamos viendo que el paciente está en decúbito lateral, hacia arriba la oreja, pues esto se va en sentido transverso al tallo y la perdemos. Pero el último segmento corre en la parte ósea, ¿sí? Entonces, tal vez tendríamos que irnos para atrás al estudio de cadáver. Evidentemente no se ve en los estudios de angiografía ni fase venosa, y pues como mencioné, no corresponde a las venas tributarias habituales conocidas en los sitios habituales, ¿verdad? Uh-huh. Pero no sé más, Julio, si es algo que yo creo que aprovecho para invitarte y pedirte que hagamos esta revisión conjunta ahí con la gente que trabaja en tu laboratorio, y vamos a encontrar cosas muy interesantes. Tenemos los videos de esas grabaciones y se requiere así una gente concienzuda para que nos ayude a explorar esto. Excelente, doctor, claro que sí. Y Mauro, Walter me dijo que él quiere un canal regular para estudiantes. Yo creo que nosotros vamos a formar un canal de neuroanatomía regular cada semana, dos veces por semana para los estudiantes, pero necesitamos formar grupos de estudiantes para escuchar lecturas como esto. Entonces, muchas gracias, Mauro, y espero que tú sigas con más conferencias. Sí, gracias. Gracias a todos, gracias. Gracias, doctor. Gracias, John. Ok, vamos adelante. Y gracias, estudiantes, por venir. Gracias, doctor. Ok.